Camarero, póngame otra. ¿No cree que ya ha bebido suficiente? Te metas en su trabajo. Vaya a su casa y descanse, Andy. ¡Haga el favor de ponerme otra! Tranquilices, amigo. ¿De quién cojones es? Te la estás jugando como sigas en ese tono. ¡Que me deje! Venga, descansa, que mañana tienes cole. No podemos seguir viviendo así. Es que tarde o temprano esto va a acabar contigo. Estoy buscando trabajo. A partir de ahora irán mucho mejor las cosas. No, no lo harán. Hasta que dejes de beber no lo van a hacer. No lo hagas por mí, ni siquiera lo hagas por ti. Hazlo por ella, por tu hija. Yo solo busco lo mejor para ella. Pues empieza a demostrarlo. ¿Recuerdas cuando llegabas del trabajo y cenábamos todos como una familia feliz? Bueno, pues esos tiempos tienen que volver. Lo sé. Y no lo harán hasta que no dejes el alcohol. Y si no lo haces, no me va a quedar más remedio que pedirte el divorcio. Desde que me echaron del trabajo, llevo más de 5 años buscando uno nuevo sin éxito alguno. Ahogo mis penas en vasos de whisky, esperando que la suerte cambie. Ya me advirtió mi mujer del divorcio. Ya perdí mi trabajo. No quiero perder mi familia. ¿A qué hora tienes la reunión hoy? A las 4:30. ¿Ah? ¿Entonces te da tiempo a ir a recoger a Alicia al cole? Sí, claro, cariño. No sabes lo feliz que me has hecho esta última semana. Hace años que no pasaba tantos días sin beber una sola gota de alcohol. No logro conciliar el sueño, pero me da igual. Mientras tú y Alicia estéis bien, yo también estaré bien. Ya verás que si sigues así vas a dormir mejor que nunca. Lo importante es ser fuertes y no recaer. A ver quién llama ahora. ¿Sí? Así es, dígame. ¿Sí? ¿Sí sigo aquí? Claro, claro. Cuando usted diga, cuando usted diga. ¡Sí! ¡Allí estaré! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Cariño, me han llamado para una entrevista de trabajo. ¡Papi! ¡Cariño! Me han llamado de una empresa para una entrevista de trabajo. ¿En serio? ¡Sí! Ya verás cómo a partir de ahora las cosas nos van a ir mucho mejor, cariño. Cariño, mira a ver si me he dejado la americana en el salón, por favor.
Me están temblando las manos, cariño. ¿Y si bebiera un poco? Jamás eso, ¿eh? No vamos a recaer ahora por los nervios del momento, ¿eh? ¿No has luchado mucho para llegar hasta aquí? Todavía queda una hora. Sí, sí, se está recuperando. Ahora mismo está en una entrevista de trabajo. Claro. Es que esas reuniones le han ayudado muchísimo. Estas últimas semanas para mí han sido muy reconfortantes, la verdad. Que hacía años que no bebía nada durante una semana entera. Lo está consiguiendo. Poco a poco. Acabo este vaso y me voy para casa. Te tengo que dar una noticia. Estás tú como para dar noticias. Pues es que Óscar ya debería estar aquí. Es casi la hora de ir a buscar a Alicia. Bueno, te dejo que Óscar todavía no ha llegado y yo tengo que ir a recoger a Alicia. Nos vemos un besito, chao. Me han cogido del trabajo.